Estamos viendo los cambios de pie al tranco. Esto es algo que este jinete consigue muy bien porque lleva los caballos muy impulsados hacia adelante y siempre van metiendo los pies. En el otro caballo que saca también vemos lo mismo. Es una virtud que quiero destacar. Los caballos siempre con voluntad de avanzar. Esto es muy importante en la doma. Estamos viendo este caballo que tiene una actitud completamente diferente del passage al piafé. En el piafé pierde completamente el tiempo de suspensión. La posición del caballo no es mala, los pies están remetidos, pero sin embargo pierde completamente la suspensión, probablemente porque le han acelerado la enseñanza del piafé y no le han dado tiempo al caballo a que aprenda a mantener el tiempo y el resorte dentro del aire. Estas transiciones luego se tienen en cuenta a la hora de la puntuación de conjunto. La ejecución de las transiciones es una cosa muy importante para ver la puesta en mano, la obediencia al jinete, la sumisión. Y también se ve, y es otra nota que tienen que poner los jueces, es la corrección en el empleo de las ayudas del jinete y el asiento.